Muy buenos días, sean bienvenidos al encuentro de la categoría Hornets 2022. Hoy vamos a ver enfrentados al equipo de Gamos contra el equipo de Espartanos Paideia aquí en el territorio Gamo. Estamos viendo lo que es la ceremonia de capitanes y tenemos al número 15 Sosa, al número 4 Diego, al número 6 Muppet y al número 11 Emiliano como representantes del equipo de Gamos. Del otro lado tenemos al número 51 César Lechuga, al número 7 Daniel Salvador y hay otros dos, número 20 Diego, está Sosa, está Roque. Tenemos también al número 1, Santiago Favela. Y el que presenta la segunda es el número 1, que es Santiago. Y ahí último puede ser Alejandro Matus o Ricardo Oropesa. Al parecer es el número 21, el último representante del equipo de Espartanos, este Alejandro Matus. El equipo de Gamos gana el volado y se reserva la decisión. Recordemos que es la jornada número 2 de esta categoría. Así que vamos a ver lo que es el anuncio oficial. El equipo visitante va a recibir el balón a la primera ofensiva. Así que en un momento comenzamos de lleno con el partido.
Va a venir primera oportunidad para el equipo de Gamba. Saca la jugada, el número uno de los controles, Dan, se la entrega, el número dos de base a la banda. Excelente jugada por parte de Víctor, el número 12, que lleva este acarreo hasta territorio del equipo visitante, consiguiendo la yarda número 19. Con los cargos es que estamos viendo mucho la cámara, gracias. Nuevamente primera oportunidad, saca la jugada, se le entregan ahora al número 4 a este Diego. Va yendo por el medio, consiguiendo un gran avance. A una yarda únicamente consigue la primera oportunidad. En este inicio del encuentro, yarda número 12 para el equipo, digamos. Saca la jugada, una pichada, se le va. Llegan bien los bloqueos, nuevamente fútbol recuperado por el corredor. Dos veces recupera este Emiliano la pelota. Bastante peligroso aquí la jugada del equipo de los Gamos. Tercera oportunidad para el equipo de Gamos. Saca la jugada, se la entrega el número 8, va hacia la izquierda, tiene espacio y anotación para JP, el número 8. Y así es que con esto colocamos puntos en el marcador y favoreciendo al equipo local, el equipo de Gamos. Juan Pablo Montaño, JP, para hacer la jugada grande. Ahora vamos a ver el intento de punto extra por parte del equipo de Gamos, a ver si consiguen hacer más amplia esta diferencia. Número 22 para hacer la patada. Mira, preparado. Mira, visualiza ahí. Bastante baja. No va a haber más puntos para el equipo. Veamos. Así es que no es bueno el extra. Únicamente 6 puntos en marca. Santiago y el hermano Marcos,
parte del equipo, digamos, malabarea tantito la pelota este Santiago. En un momento arreglamos lo que es el audio. Espartano vendrá a la ofensiva. Saludos a Dani, el número uno, lo dice Eduardo Ortiz. Vamos a continuar con la primera oportunidad para el equipo de Espartanos Valdeña. Lo asombroso que la jugada Santiago se la entrega al número 6. A este máximo avance. De Espartanos, no te llevas para avanzar, saca la jugada, rola de la izquierda de Santiago, tiene oportunidad, el espacio, hace un gran jugado por el número 12 de este equipo, gran jugada por parte de la ofensiva. Cuarta oportunidad, el equipo de Espartanos decide despejar. No quieren arriesgarse. La jugada. Dos llamas para avanzar. Sale la patada bastante alta. No recorre mucho el largaje. Toca la bola. Y vuelan pañuelos en el terreno de juego. Pero el balón se lo queda el equipo de Espartanos. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Por parte de Espartanos, pero. Castillo en contra de Espartanos. Es que va a entrar primero para el equipo de Espartanos. Vamos a ver
venir primera oportunidad, Diego en los controles. Saca la jugada, se la entrega a el número uno, Dani. Hacer un acarreo, consigue bastante, pues, yardas, aproximadamente unas tres. Segunda oportunidad para el equipo de Gamos. Saca la jugada, una pinchada nuevamente. En Dani consigue la primera oportunidad. Down gira, moviendo las piernas y rompiendo tacleadas. Al final el piloto apura es Daniel Salvador, el número 7 del equipo de Cartagena. Listo, en la reunión, en el paro. Diego. Y 10 para el equipo de Gamos. Saca la jugada blanca del número 3, Chacho. Mientras se va izquierdo, juega un pañuelo. Veremos de qué se trata en un momento. Seguramente algún bloqueo ilegal por ahí. Sujetando en contra del equipo de Gamos. Una oportunidad de estrachar al número 35, pinchada bastante larga, nada cómoda, el balón para Mate, el número 2. Pérdida de yardas. Y entra aquí con el correo Chris. Fue el que ganó los 6 puntos que tienen al frente en el marcador. Segunda oportunidad y largo por avanzar para la escuadra de Gamos. Saca la jugada, el número 8, escapándose hacia el lado izquierdo. No tiene la primera oportunidad y va a ser capturado. Ahí salvando la jugada, el número 28, que es un momento pero pesa. Oportunidad para la escuadra de Gamos. Bombo al entregar. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Es balón suelto, recuperado por el equipo de Paisella. Thank you.
Santiago Chayas por avanzar. Santiago los controles. Saca la jugada, nuevamente un fondo. Fuera es. Recuperado por el equipo de Gamos. Aquí nada más están pasando el balón. Se lo pasó un ratito únicamente el equipo de Gamos. Segundos en el reloj. Tenemos que es formación pro en el terreno de juego. Dani en los controles. Desde la charla número 10 saca la jugada. Y intenta ir por el centro, pero es un gran trabajo defensivo por parte de Espartanos. Sebastián ajustando muy bien el ala defensiva y también apoyado ahí por su gran nariz y saque. Era un jugador lastimado. Esperemos que se encuentre bien. En un momento regresamos a las acciones. Vamos a regresar al encuentro. Está listo. Y antes de que saque la última jugada, va a finalizar el primer cuarto del encuentro. Así que con un marcador de 6 puntos para Gamos, 0 puntos para el equipo de Espartanos, nos vamos al segundo cuarto. Ahí va entrando listo para iniciar el segundo cuarto, lo que van a iniciar con todo. En otros 10 minutos al reloj, pero estamos al segundo cuarto del encuentro. Segunda oportunidad para el equipo de Espartanos, no perdona para el equipo de Vamos. Segundo y gol, le llega la presión. Está esperando al corredor Espartanos. Vamos al número 78, Emanuel Pérez. Fue la calidad. Y Jerome y López.
tercera oportunidad desde la yarda número 10 para el equipo de Ramos. Formación 1, saca la jugada, se la entrega a Dani, a su corredor, y nuevamente Daniel Salvador haciendo una jugada grande para el equipo de Espartanos. Bien la técnica de Taquillo para que quede cuarta oportunidad. Entra Diego con la jugada de Pizarrón. Es cuarta oportunidad. Tenemos cuarto down para el equipo de Ramos, formación doble, saca la jugada, llega la presión y es capturado Dani, atrás de la línea, el número 78, Emanuel Pérez, haciendo la jugada grande para su defensiva. Al mariscal de campo, atrás a Dani. Vemos de regreso a la ofensiva visitante. Tenemos primera oportunidad desde la yarda número 11. 8 minutos 24 segundos en el reloj. Faltaba el jugador. Ahora se coloca. Cuando saca la jugada, Santiago se le trae su corredor y inmediatamente le llega la presión. Vemos al número 54, Oscar, haciendo la captura. Jerry, con el empaque entre otros, haciendo la jugada de la defensiva. No fue anotación, vamos a ver qué nos indican. Indicaciones de que la falta es en contra. Y sí, va a ser anotación para el equipo de Ramos. Big Six por parte del número 12, Víctor Rubén Delgadillo Hernández. Víctor, número 12. Haciendo la jugada grande en la defensiva y consiguiendo más puntos para el equipo local. Se escuchó fuerte y claro, reafirmando lo sucedido aquí, nuestro referee en campo. Intercepción y anotación de Gabo. Vamos ahí a la atención de nuestro jugador. Hay un jugador lesionado, esperemos que se encuentre bien. En un momento regresamos con las acciones. Por aquí Santiago, el número uno, y claro, el aplauso de la tribuna. Ya se encuentra mejor el jugador del equipo de los espartanos. Vamos a ver el intento de punto extra.
va a ser nuevamente una patada de Lira, el número 22 va a buscar. Mejor que el anterior, pero no va a haber más puntos para el equipo local. Quedará en 12 puntos. 4-0. Marcador se va a dar 12 puntos para el equipo. Dejamos 0 puntos para el equipo de Espartanos. Minutos 18 segundos en el reloj. Vemos a Dani colocando ahí el ovoide en el team. Ahora vamos a tener nuevamente una patada de kickoff por parte del equipo de Gamos. Vemos al número uno colocando la pelota en el ovoide. Que se queda ahí exactamente en la carga número 39.5, exactamente en el segundo cuarto. Iker Castanos es el que recupera la pelota. Jornada aquí desde el templo de Cuenaco. Oficiales. Número 40, por la mitad del campo, saca la jugada, sale una borrona del lado derecho, de la presión, excelente tacleada por parte de Emiliano, el número 11, haciendo que Santiago pierda yardas. Emiliano. Thank you.
para que tengas triunfa y más en la distancia. Segunda oportunidad para el equipo de Espartano, desde la llave número 37 de su terreno de juego. Se va a esperar. Salta la jugada, seguramente alto, nuevamente más presión. El contacto lo hace el disco. Con la tatuada, número 86, número 86, porque inventamos la presentación, compañeros. Segundos en el reloj y bajando, tenemos tercera oportunidad y largo por avanzar desde la charla número 25. Dar un tiempo fuera se les dio por el equipo de Espartanos. Tenemos algunos cuantos comentarios. Martínez Correa, sí, saludos a mi sobrino Matías, número 15 de Ramos. Martín dice, vamos, defensa número 11 y número 15 de Ramos. Número 11, Emiliano, y número 15, Sosa. Y tenemos a nuevamente Martínez Correa diciendo, eso es todo. Ese es mi sobrino, número 11. Vamos, Ramos. Regresamos el tiempo fuera, saludado por el equipo de Espartanos. Tercera oportunidad y largo por avanzar para su ofensiva. Se encuentra en la charla número 25 de su terreno de juego. Santiago en los controles, saca la jugada, se la entrega a su corredor y nuevamente va a repetir la dosis de hacer que la ofensiva pierda yardas. Penetración defensiva y será cuarta oportunidad y bastante distante para la primera oportunidad, así es que ya se termina aquí para regresar Pichi y Diego entrando rápidamente aquí Jerry con el 53 para consultar a los hombres de línea que tenemos también a Jerón. Vamos en cuarta oportunidad, vamos a ver la patada de despeje por parte del equipo de Paideia. Vamos al número 4 Diego y al número 7 Pichi para hacer el regreso. Saca la jugada, Santiago suelta la patada, va hacia Pichi. Le rebota Pichi en el pecho y la va a recuperar el equipo de Espartanos. Le jugó ahí. Le jugó muy mal el bote a Pichi. Así es que vamos a ver si el equipo de Espartanos consigue capitalizar ese error de el equipo. Vamos.
oportunidad para el equipo de Espartanos Pequeña, desde la charla número 40, formación pro en terreno forma. Santiago Fabel, los controles, vamos a ver que nos tienen preparados. Saca la jugada, el número 6 rola, se va a izquierdo y tenemos al número 52, Spidey haciendo la captura. Spidey, número 52, entre otros haciendo la jugada defensiva, donde definitivamente no le están permitiendo nada a la ofensa de Espartanos. Regresamos del tiempo fuera. 1:07 para que finalice esta primera etapa. Vamos al equipo de ambos dominando al equipo de Espartanos en el marcador. Chala con Iker. Va hacia el lado izquierdo, pero va a perder yardas en el intento. Castanos con el número 2 pidiendo ahí la bola, llevándose hacia el lado izquierdo, y ahora ver un tiempo fuera significado en este momento por el equipo de Gamos.
regresamos del tiempo fuera, solicitado por el equipo de Camus. Va a venir cuarta oportunidad de largo por avanzar. Va a venir la patada de despeje. El centro, rola y llega la presión. El número 2 termina siendo que salga del terreno de juego. Este mal, buen avance, pero no va a ser suficiente para conseguir la primera oportunidad. Vamos a decir que tendrá 10-2 jugadas antes de que nos vayamos al medio tiempo, que seguramente tendremos nuevamente el espectáculo de nuestras porristas. Nuestro equipo profesional, aplauso para nuestras porristas. Después de una gira de 80 países y andar en Montecarlo, por fin ya las tuvimos desde la semana pasada. Vámonos, porque estamos en los últimos instantes. Primera mitad, equipo de casa arriba por 2 anotaciones. Una oportunidad para el equipo de Camus. En primera oportunidad, 8 yardas por avanzar. A un 9 juegos, se la entrega el número 3. A este chacho sigue moviendo las piernas y a puro esfuerzo consigue 7 yardas. Va a haber un tiempo fuera, se le dio por segunda oportunidad, que vuelve a una yarda, el jugador lastimado. Jugador lastimado. Tiempo fuera se dio por Camus, pero me parece que fue corto. Aún así, en un momento regresamos. Esperemos que se encuentre bien el jugador de Espartanos. Y ya el jugador de Espartanos se encuentra bien. Regresamos del tiempo fuera. Estamos a 20 segundos de finalizar esta primera mitad. Viene la ofensiva de Camus. Vamos a ver qué tiene preparado. Tiene preparada para esta serie. Saca la jugada. Viene el pase completo con el número 7. Escapándose hasta la anotación. 6 puntos más para el marcador. Excelente.
primera mitad de telemetría. Ya vamos a ver un punto extra y va a pasar a Chance. Una jugada, pero vamos a ver cómo maneja el reloj. Podemos. Por el momento tenemos a Pichi, siendo que el que anota. Lo vamos a dejar el marcador. Cierre espectacular de esta primera mitad con pocos a 18 puntos a 0. Y todavía falta un punto extra. Si convierten el extra, van a ir por el siempre. Vamos a ver si logra conseguir más puntos. Se ve la pinchada, nuevamente Pichi. Con las piernas. Y para concretar esta gran serie de ofensiva, Pichi coloca otro punto más. Quedará el marcador con tres anotaciones favoreciendo al equipo de casa. 19 puntos a 0. Hay un jugador ahí lastimado. De parte de Espartanos, ya va para allá, se está levantando lento, pero seguro. De cualquier manera ya está ahí el cuerpo médico para checar que todo va bien. Y quedaron 9 segundos en el reloj. Estamos viendo aquí la repetición en la pantalla donde Pichi se escapa con ese pase tremendo y luego la jugada resbalada para el extra. Para regresar la parada número 28, Ricardo de Espartanos. Y el número 1 que ya se levanta el jugador del equipo de Espartanos, se encuentra mejor. Por parte del equipo de Gamos, Diego para hacer la patada, pero Dani para hacer la patada, va a ser corta y la va a recuperar el equipo de Gamos. A mi parecer, parece que la tiene Gamos, el jugador. Vamos a ver qué indican los oficiales. Que lo voy de ir. Y el ganador es el equipo de Gamos. Y hay otro jugador, jugador lastimado, el número 79, este es Gerardo Gómez. Ya se levantó. Se levantó, todo bien, todo bien. Gracias.
el equipo de Gambos. Son 7 segundos los que quedan para irnos al descanso de medio tiempo. Muchísimas gracias por ver. En un momento regresamos con un encuentro. El marcador es de 19 puntos para el equipo de Gambos, 0 para el equipo de Espartanos. Categoría Jóvenes.
minutos para este tercer cuarto del encuentro. Voy a ir Santiago Favela para hacer la patada de kickoff y poder reanudar el encuentro. Sale la patada, gran patada. Ahí se lo va tantito al número 2, le encanta recogerlo. Y intentando romper una tacleada, está abriendo en la captura. Tenemos al número. Es Víctor. Y así. 68. Me parece que era el 68. No alcanza a ver bien. Tenía su cuerpo con los números bastante apretados, no se lo puede ver. También podría haber sido Sebastián Sánchez. Pero no les voy a mentir, no vi bien el número. La primera oportunidad para el equipo de Gamos. Se encuentra en la yarda número 37 de su terreno de juego. Salta la jugada, Dani se la trae ahí. Un evidente castigo de Río de la Barra al pobre JP. Veamos cómo se le dobló la cabeza al pobrecito. ¡Valentino! ¡Valentino! Efectivamente, ahí nos lo confirma el oficial. Unas 12 yardas de castigo. Y primero y 10 automático. En donde comenzaremos será la yarda número 28. Nueva oportunidad desde la yarda número 28, ya en territorio del equipo de Espartanos. Formación y para los corredores y Dani, número 1 en los controles. Saca la jugada, se la entrega nuevamente a JP. Sigue moviendo las piernas, consigue buen yardaje, aproximadamente unas 6 yardas en el ataque. Así es que rápidamente aquí ya una de las ofensivas, la segunda mitad, que para que empiece a funcionar. Y salta aquí por el corredor. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar para el equipo de Gamos. Tenemos formación pro para los receptores. Saca la jugada, Dan se la entrega ahora al número 7. Este ficho. Viene hacia el lado izquierdo. Y me parece que lleva a una yarda de conseguir la primera oportunidad. Mucho minutos, 20 del reloj. Y bajando. Y
Tercera oportunidad, una yarda para avanzar para la ofensiva. Saca la jugada, Dani se la entrega al número 0, Nico. Nico consigue esa yarda y un par más para lo que es su ofensiva. Excelente trabajo por parte de Nico, el número 0. Ya se marca ahí el final y 10, se mueven las cadenas y continúa esta ofensiva perfectamente conquistada por Dani. Primera oportunidad, 8 yardas por avanzar para la escuadra azul y blanco. Saca la jugada, se la entrega al número de 12, Nico pasa la banda, consigue la primera oportunidad y prefiere salir con el terreno de juego, dejando el reloj a 7 minutos con la primera oportunidad para anotar. Entra con el torneo el 1-23, que es primera oportunidad y gol desde la yarda. Primera oportunidad y gol desde la yarda número 8. Sorpresa, saca la jugada de Dani, se la entrega a su corredor JP, pero inmediatamente le llega la presión de Daniel Salvador, el número 7 del equipo de Espartanos. Segunda oportunidad para anotar. Second down and goal. Ahora la segunda oportunidad desde la yarda número 10, segunda y con a menos de 6 minutos de finalizar este tercer cuarto del encuentro. Se alcanza el jugador de la escuadra de Vamos, saca la jugada, Dani se la entrega a JP, mueve las piernas, hay unos cuantos choques, llegando hasta la yarda número 5. Cinco minutos y medio y bajando en el reloj. Desde la yarda número 5, saca la jugada, se la entrega a Nico, el número 0. No va a ser suficiente para conseguir la primera, la cuarta anotación. Cuarta oportunidad, 4 yardas para avanzar para la ofensiva, digamos. Se encuentran 3 corredores atrás de Dani. Se mantiene JP y no va a haber puntos para el equipo, digamos. El último intento que tuvieron aquí con JP quedará ahí bastante. Así es que el cambio de posición y que están bastante cerca de su zona de anotación, aquí la ofensiva de Cortano. El equipo
de Espartanos. Se la llama número 4. Salvador de los controles. Saca la jugada. Engaño, rola del lado derecho. Le llega la presión. Ahí tenemos en un segundo contacto a Emiliano. Primer contacto tenemos al número 53, Kier, haciendo el primer contacto y lo van a contar como safety. Dos puntos más para el equipo de los Gamos. Ahí está, entonces la jugada un poquito como en slow motion. A 3 minutos 47 segundos de que finalice este tercer cuarto de juego. Patada de kickoff por parte del equipo de Espartanos Caldeira. 21 puntos a 0 favoreciendo al equipo de Gamos. Sale la patada, la va a recibir el número 0, Nico. Viene hacia el lado derecho, se le sale el zapato. Gran tacleo por parte del equipo de Espartanos. Tenemos al número 28, ese Rodolfo Oropesa, haciendo la tacleada. Si se lleva las porras, porque tenía ahí como cuatro que le estaban abriendo el campo para regresar a Nico, y solito por el lado ciego llegó a hacer la tacleada. Estamos en primera oportunidad. Estamos a 3 minutos 40 de que finalice apenas este tercer cuarto del encuentro. En el campo de Espartanos. Tercer cuarto. A 3 anotaciones. Está el equipo de casa. Primera oportunidad para la ofensiva del equipo, digamos. Ya en territorio del equipo de Espartanos, rompe bastantes tacleadas el número 8, JP, haciendo la jugada grande para el equipo, digamos. Con otra cuadrada, una buena jugada para iniciar esta ofensiva. Oportunidad, 3 yardas para avanzar para el equipo de Gamos. Formación pro, los corredores acompañando a Diego de Corvac. Saca la jugada, se la va a quedar Diego. Buen corte, consigue la primera oportunidad, llegando hasta la yarda número 25. Perfectamente la ejecución de esta jugada de emoción. Excelente trabajo por parte de Diego, el número 4. Desde la zona
1.6, el territorio del equipo de Espartanos, contra la jugada de Hugo, se la entrega a Jamie, pero nos llega el golpeo fuerte de Iker Castaños, derribándolo después del toque libre, una yarda. Menos de 2 minutos en el reloj y bajando. Tenemos segunda oportunidad, 7 yardas para avanzar. La yarda número 25, formación pro y los corredores aquí. Salta la jugada con cacha número 3. Desde las piernas consiguiendo la primera oportunidad. Gran avance por parte de Chacho. Número 3 del equipo de Gamos. Llevando aquí la cadera. Bueno, primera oportunidad para el equipo de Gamos. Desde la yarda número 12. Una peligrosa para el equipo espantado, Diego saca la jugada, se la va a llevar personal por el centro, consigue buen yardaje, me parece que son unas 5 yardas las que consigue ya dentro de la yarda número 10. Para avanzar, el tiempo va a dar para una última jugada. Diego en los controles, saca la jugada, le llega la presión, rompe tacleadas, va hacia la derecha y se deja ir consiguiendo la anotación. 6 puntos más para el equipo de Gamos y con eso finaliza lo que es el tercer cuarto del encuentro. Que serían 2 puntos. Únicamente va a ser el intento de punto extra y ya vamos a hacer el cambio. Es el último touchdown, finalizó tercer cuarto. Continuaremos con lo que es el intento de punto extra por parte del equipo de Gamos. Diego saca la jugada, se la entrega al número 1 y tenía un hueco este Dani ahí inmediatamente, pero decidió irse a uno más difícil, pero aún así consigue la anotación, el punto extra efectivo. Nos vamos a quedar con 28 puntos a 0 favoreciendo al equipo local.
venir la patada de kickoff por parte del equipo de Gamba. Tenemos al número uno, Dani, que consigue un punto extra. Y patada corta, pero no va a ser suficiente. Poniendo el balón, tenemos a Ángel Pichardo, el número 67, para hacer la recuperación del balón y asegurar la pelota. Llegamos a donde y consiga completar la tablada de dos puntos y es ya suficiente. Territorio del equipo de Gamos. Santa la jugada, Salvador de la tierra número 20. El número 28, Ricardo Oropesa, consiguiendo un buen guardaje a los 45 segundos en el balón. Al equipo de casa que hoy está aquí en el centro. Segunda oportunidad desde la yarda número 35 para el equipo espartano. Salta la jugada, una pinchada nuevamente con un 8 y excelente jugada por parte de Emiliano, el número 8, demostrando un gran trabajo defensivo. Qué maleable, y la jugada resbalada y haciendo perfecto, creo, porque muchas veces adivinan la jugada, vamos, pero... Buena partida de compromiso, todo perfecto para que sea tercera oportunidad. Y con esta jugada vamos a ver, son más de la distancia, unas dos yardas de la distancia original de las cadenas. Ahí sale el Unión Espartano. Tercera oportunidad desde la mitad del campo en la yarda número 40. Espartanos preparados para su ofensiva. Saca la jugada, se le da el corredor. Hay un fuerte golpe que recibe el corredor. Nuevamente Emiliano asume el primer contacto. Y Víctor, el apoyo. Este Ricardo, número 28, haciendo la carrera. Así que esperemos que se encuentre bien y en un momento regresamos.
encuentra bien el número 16, Santiago García. Consiguen una excelente posición de campo con la patada, con el regreso de despeje. Hoy la primera oportunidad desde la yarda número 30, desde la yarda número 34, se la toma JP, rompe una tacleada, le suma uno, sigue moviendo las piernas y le llegan tres. Tres espartanos para poder derribar a JP. Entra con el correo número 87, Santiago. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar para el equipo de Manos. Los tres corredores atrás, acompañando a este Dani, entregando a este Chepo, explotándolo bien con una cuerda excelente. Segunda primera oportunidad y la yarda número 15. Haciendo la gran jugada, alias el JP. La tribuna es excepcional. Es el carnaval. Vamos en el cuarto del encuentro. Cuatro minutos y 21 segundos del reloj. Tenemos el intento de punto extra. Saca la jugada, va hacia la izquierda, corre y anotación. El Pichi consiguiendo los 35 puntos y finaliza el encuentro. Así es que todos, Ramis y Correns, haciendo el trabajo de manera impecable, se para el juego y gana. Excelente trabajo por parte del equipo de Damos, parando el encuentro para cerrar con todo categoría Iron. Ya los dejamos con las últimas imágenes de este partido de la categoría Hornets 2022, en donde el equipo de Gamos se acaba de llevar la victoria en contra del equipo de Espartanos Pangueya, 35 puntos a 0. Gracias por sintonizar la transmisión y en un momento...
momento los vemos con el último partido de esta jornada, que será el de Irons 2022. Nos dejamos con las últimas imágenes. Muchísimas gracias. Viene el saludo deportivo, el saludo de caballeros para cerrar este encuentro, perfilarnos al cierre de esta jornada de cuatro con categoría Irons. A continuación, no se muevan de sus asientos.